Hola, soy Pamela Barroncobo y soy fotógrafa de bodas. Existen muchos tipos de fotógrafos, pero yo creo que la gran diferencia entre un fotógrafo amateur y un fotógrafo profesional definitivamente es la experiencia. Para hacer una boda hay que tener mucha experiencia. Uno no le puede decir al padre, oye, regresa, repite el beso. Tienes que tener los sentidos súper atentos y pues eso te lo da el tiempo en la fotografía. Me encantan las cosas espontáneas y sobre todo me encanta respetar la personalidad de cada novia. Y para mí, yo creo que el sello de mi fotografía definitivamente son las risas. Me encanta poder documentar las miradas cuando se voltean a ver, esa risa de complicidad que tienen los novios en ese día tan importante. Y creo que si logré una risa verdadera cuando se estaban viendo entre los dos, ya, estoy feliz y eso es lo que siempre me va a caracterizar en mis fotos. Muchas veces no se le da la importancia a la fotografía de boda y como lo dejan hasta el final, pues dicen, bueno, contrato a alguien más barato o a lo mejor mi primo, le digo a un amigo que tiene una cámara, es muy común. Y luego me he topado con muchas novias que me vuelven a contratar. Creo que es algo que tienen que prestar mucha atención, novias, en el tema de la fotografía. Porque aparte acuérdense que la fotografía al final es lo único que te queda. El trabajo no se queda en solo entregar unas fotos. O sea, siempre pienso de que sus hijos y sus nietos las van a poder ver. Creo que unas fotografías de boda perfecta definitivamente son cuando, bueno, para mí cuando las entrego y veo esta respuesta en las novias, veo una sonrisa, veo una lágrima y que volteen y me digan, Pamela, ¿en qué momento pasó eso? O sea, poder estar ahí sin que las novias sientan que estuve ahí es como lo más increíble y para mí es el momento más perfecto. Bien importante, novias, que confíen en las personas que están contratando. Si ya decidieron por un proveedor, por vestido, por maquillista, confíen y dejen que hagan su trabajo, que nuestra chamba, en mi caso, mi chamba de fotógrafa, es poder documentar pues, todo lo que pasa ese día.